passionate Argentina. And its extravaganzas. The country has suffered much, but has also been brutal. It's a country of contrasts. Dale, dale, dale. Correspondent Francisco Guaita gained people's trust and covered thousands of kilometers, all to discover the Argentinian DNA. A los 4 años, me gustaría llegar a jugar alguna vez, aunque sea en la selección, en algún equipo de Europa. A mí de chiquito me dijeron, jugá, divertite, el día que no te diviertas, dejá de jugar. Si se gana, se gana, se pierde, se empata, se empata. El fútbol tiene que ser un juego y se tiene que usar para divertirse. In Argentina, football is a religion fueled by passion, like nowhere else in the world. It's especially popular with the younger generation. Thousands of boys like Thiago don football boots, hoping to become like Messi one day. Sabemos que es un partido de los que hay que poner, hay que meter, no hay que relajarse ni un segundo. However, the kids aren't just dreaming of future careers. In Argentina, you can start one even when you're a beginner. Thiago, for example, has signed his first contract with a major advertiser at the age of just 13. ¿Cómo es la presión a la que viven estos chicos tan jóvenes, no? Que ya hay puestas muchas expectativas en ellos, ¿no? La filosofía de algunos clubes no es la correcta porque presionar a un chico de 6, 7, 8 años realmente no es saludable. Pero cuando de repente te aparezca un Thiago, un chico extraordinario, ¿cómo haces para manejar eso? Thiago nació con eso. El que nace con eso tiene que trabajar humildemente para seguir creciendo. ¿Cuál es la clave, tú crees, para que al final acaben llegando estos chicos a Thiago, por ejemplo? Que se encuentre con personas que lo aconsejen bien. Oportunistas, ¿no? Que hay muchos en el fútbol argentino que ven a los chicos como mercancía. Porque ¿desde qué edad empieza a haber negocio en el fútbol argentino? La edad más corta y donde ya te firman un contrato los padres o 8 años, 9 años. ¿Qué te parece que a los 8 años tenga un chico un contrato? Una locura. In Argentina, football is everywhere. It reaches fever pitch when El Clásico takes place. It's a showdown between the city's two major clubs. Life in the town stops for one day to celebrate the biggest event in Argentinian football.
el fútbol es el único lugar donde el argentino se siente ganador. Entonces eso, de alguna forma, lo exacerba y saca lo peor que tiene de adentro para decir, bueno, somos buenos en esto, vamos a aprovecharlo de qué manera, yendo a la cancha y generando violencia. Yo creo que los Barra Bravas es el término más parecido a la mafia. El negocio es millonario. Hay barras que ganan muchísimo dinero, como la de Boca, como la de River. Estoy hablando de 2 millones de pesos por partido. Cuidan autos en la vía pública, le piden plata a los jugadores, manejan los pases, las transferencias de los jugadores. Esta es la otra cara también del clásico. No solo hay vítores, cánticos, sino también se revisan a los Barras Bravas para que no entren ningún tipo de objeto, arma o alcohol al estadio. Acá no se van a agarrar a trompadas por una camiseta, sino que se agarran a trompadas entre los dos que tienen la misma camiseta, justamente porque son parte de un negocio y se pelean por ese botín. Yo creo que el fútbol argentino sin los Barras sería magnífico, sería lo más lindo que puede haber, porque la madre estaría tranquila de que su marido va con el hijo a la cancha y sabe que va a volver. La razón de la demora del de la postergación del inicio del juego opositor tiene que ver con eso que señala Choyes. Sí, bueno, ahí está Gañaraz, el cuarto árbitro, sacando a toda la gente que está en el borde del campo de juego. Mucha gente al lado, ¿eh? Querido, tocame el pito de una vez por todas. Javier Cantero, el presidente, soy mentiroso. El que es mentiroso es la persona que vivía del club. A mí me marcó mucho en la campaña electoral que fui a hablar con una mamá que le habían matado el hijo en un partido de fútbol. Fui a un café, me senté con ella y lloré junto con ella. No podías no llorar cuando te contaba cómo habían matado al hijo. Y yo me juré en ese momento que iba a hacer todo lo posible para que eso no sucediera. Bueno, me trajo obviamente muchos problemas. Cuando yo gané, vimos las planillas de cuánto dinero se llevaba el jefe de la Barra Brava.
Se lo dije en público y por televisión. $32,000 un mes, $42,000 otro mes. ¿Qué se llevaba? $42,000 en septiembre, $32,000 en octubre. Se llevaba la plata del club, de los socios. ¡Este ladrón! Les corté el dinero. No les dimos dinero y tuvimos muchos problemas, algunos de violencia. Nosotros tuvimos un secretario administrativo de que entraron a la casa y le rompieron la cabeza delante de la mujer. Vinieron a mi casa y me rodearon el lugar donde yo vivo, con mi hija ahí adentro. Y me encerraron en mi oficina de presidente independiente, 27 barra bravas, y me quedé 40 minutos encerrado con ellos. Da la casualidad que la policía no estaba. Me acuerdo que la primera frase que me dijo el jefe de la barra brava, quédese tranquilo que no lo vamos a matar ni nada, me dijo. Mientras tanto yo estaba ahí y mi familia veía por Twitter o Facebook, lo que fuera, el presidente independiente está prisionero. En su oficina con 27 barras, bueno, es un momento muy dramático, ¿no? Y es como una manera de mostrar, te haces el limpio, te haces el transparente, bueno, estas son las condiciones que vas a tener que soportar para seguir llevando eso. El arma más importante que tiene un barra brava es la agenda telefónica. Ahí tiene el juez, ahí tiene el comisario, ahí tiene el gobernador. Ese es el arma importante que tiene. Entonces, ¿qué me hacía más daño a mí? ¿Que me pegaran una paliza o que no me dieran dinero para poder sustentar el club? Obviamente, si a mí me hubiesen pegado una paliza, yo me convertía en un héroe. Y no son tan tontos. Tienen algún grado de inteligencia que no les permite hacer eso. No recibí ni un llamado, ni uno, de un dirigente de fútbol. Es el momento que uno piensa en que está de más. En este ambiente, sí. When you go to a game where Barras Bravas are present, you can't help thinking about their bad reputation and the violent and savage incidents they've been behind. However, it's also true that when you're at the stadium with them, the first impression you get is one of excitement. They call it a festival of football. People forget themselves for a while and become part of something bigger. Barras Bravas have a rule. They arrive at the ground 20 minutes after the game has started. In this way, they make it clear who's in charge. Here at the stadium, I'm full of questions. Who are they exactly? Perhaps the best way to answer this is to meet their leader. For years, El Loco Tito has been Barras' boss. He's got thousands of followers, but at the same time, there are many who resent him. A ti te pegaron un tiro la gente de Boca hace tiempo. En el brazo. ¿En el brazo? Sí. ¿Y eso hace cuánto fue? No, hace muchos años, ni me acuerdo. ¿Qué sé? 10 años, no sé, no me acuerdo. Pero me quedaron buenas relaciones con ellos. No buenas relaciones, pero... ¿Qué significa la barra brava en el fútbol argentino? Nosotros somos el corazón. Si nosotros somos los que llevamos todos los instrumentos, somos los que cantamos. Yo veo otro partido de afuera. No canta, están sentados, va a su gol, va. ¿Entendés? Acá se canta. Acá se alienta el equipo. Y todo el tema de que es inevitable que te preguntan y que te dicen todo el tema del negocio, del no, acá no hay negocio. No hay negocio. No hay negocio. Yo nunca entré con la entrada del club. Nunca fui. Yo siempre fui socio toda mi vida. Tengo que ganar el día. Y en términos de, por ejemplo, de los parkings, que si lo controla... Nada, no hacemos nada, no tocamos nada de nada. La gente vende libre, hace lo que quiere, nadie le pide plata. Por más que vos hagas bien las cosas, siempre va a haber uno que va a decir que hace mal. Porque mucha gente habla gratuitamente, sin conocer a nadie. ¿Qué piensas cuando hay familias que no van a ver el clásico porque tienen miedo, o porque dicen que hay violencia en el fútbol, bueno, o porque... ¿Qué es lo que piensas? No, yo para mí, la gente hoy está yendo a la familia a la cancha.
Y que por ahí que cometieron algún error, se tuvieron que ir, cancha. ¿En qué momento ha sido el más álgido de violencia durante estos 43 años no que has vivido? Mandar. No. Si quieres, yo hablo solo, pero dentro de ahora. ¿Y cuál es la situación más peligrosa que has vivido tú? No te puedo contestar. Si quieres, te contesto. Jefe de una barra brava, en términos sociales, tiene que ver con liderar un núcleo violento y otro grupo de delincuentes. Nadie dura 43 años al frente de una barra sin ir preso o sin recibir un tiro, porque acá hay un poder y ese poder, por lo general, se los combaten. Tito es una persona que sabe manejar muy bien a los políticos, a la policía, a la propia barra de Belgrano, a la dirigencia, a los jugadores. Entonces es un político más que un líder barra. El territorio de Belgrano pone para el Colorado, Gil lo trabó con la plancha, con los tapones para adelante, pero me parece que fueron los dos. El árbitro dejó seguir, Farré quitó, le quedó a Melano, ganó en velocidad, se mandó a la área, formidable corrida. Lo raspó después Gandolfi, tirándole la pelota lejos de la zona de Gatillo, estira el tranco y llegó de todos modos. El 11 la juntó a centro de cachetada, se la regaló a Gandolfi, miró para Renzo, mató la segunda jugada, después cayó foul de Menéndez. Tiro libre de Belgrano. Palacios, veo, veo. Menéndez, 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 ¡gol! También hay hinchas que no son barrabravas porque no cobran dinero para ir a la cancha, pero que son violentos. Hay un barrababismo, si me permitís la expresión, que yo lo considero, y esto yo sé que es discutible, como un exceso de pasión. Y yo creo que la pasión está muy bien vista, pero la pasión para mí es un exceso. Tú tienes que seguir a este equipo, dar la vida por ese equipo. Yo creo que no hay que dar la vida por un equipo. Yo creo que hay que seguirlo siempre, gritar los goles, se enoja uno cuando pierde, eso lo entiendo. Pero dar la vida no, la vida es mucho más importante que eso. Ya se han cumplido minuto y medio de los tres adicionados por el árbitro, la pelota fuera de la cancha. Será reposición con las manos de Talleres. Ha sido un partido entretenido, parejo, emotivo. Nada que reprocharse, ni Belgrano ni Talleres. Lo ocurrido en el clásico cordobés. El drama que está padeciendo toda una familia es Manuel Balbo. Fue arrojado al vacío desde la tribuna en el partido que jugaron Belgrano y Talleres. Es lamentable lo que ha pasado en el estadio. Hasta el momento tenemos poca información. Sí que sabemos que ha sido en el descanso. Nosotros estábamos ahí, hemos visto un pequeño altercado, pero no le hemos dado mayor importancia. En el primer momento se decía que era aficionado del otro equipo, de Talleres, luego se ha desmentido. Lo que parece que está claro es que no hay ningún indicio de que los Barra Brava formen parte de esto. Hemos visto que a pesar de que no hay aficionados del otro equipo, sigue habiendo violencia en el fútbol argentino. Hemos ido a un clásico a disfrutar y nos hemos encontrado con la peor cara del fútbol argentino. Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. 23:10 arranca Código de Barras. Hablamos del caso de Manuel Balbo. ¿Hasta cuándo se mataron los hinchas de Belgrano? Entre ellos se mataron. Entre ellos. Y una cosa, no son barra bravas. Son hinchas, son estúpidos, son tipos que no pueden convivir en la misma tribuna. Son salvajes, son tipos que no entendieron que podía haber una persona de Talleres, que ni siquiera era de Talleres. Pero si hubiera sido de Talleres, le decía: vamos, no podés estar acá. Sin embargo, quisieron, lo mataron. Ojalá que estos tipos vayan en cana de por vida.
Mataron a una persona y un partido siguió y a ningún periodista se le ocurrió decir que había que parar la fecha. Acá se hizo un minuto de silencio y se siguió como si nada hubiera ocurrido. Entonces yo me pregunto, si se muere una persona y no se suspende el fútbol, bueno, ¿cuándo se va a parar el fútbol? Yo te digo que no son los típicos barra bravas, pero el comportamiento sí es de barra brava. Es un comportamiento salvaje donde uno levantó la mano y dijo, es el clásico rival, y lo empezaron a golpear, a golpear, a golpear, casi en efecto dominó, y cuando llegó abajo de todo, el que le estaba pegando no sabía ni por qué le estaba pegando. Código de barras 2314 en vivo. Hablábamos de Belgrano, lo quiero saludar a Roberto Ponce. Él es el loco Tito. Se mataron entre los hinchas de Belgrano. ¿Qué siente usted como jefe de la barra? Nosotros no tenemos nada que ver y me pone el grupo de la barra como que nosotros tenemos que matarnos. Acá, la primera barra o la barra del loco Tito solamente maneja una tribuna. Exactamente. Yo manejo una amiga, no estoy yo tengo que manejar todo la gente. No se puede manejar 200 pibes, vamos a manejar 7.000 personas todavía. Y si en este momento tiene a Raúl Balbo, a su padre, ¿qué le diría? Sí, lo puedo dar. ¿Qué le podemos dar? No sé, le pregunto. Sí, bueno, se siente mucho. Por ahí el padre no tiene consuelo. No pensaron en ese momento en que era el hijo de alguien, que era el hermano de alguien, era el amigo de alguien, porque en una situación así podría haber sido con cualquier otro entonces. Porque se ensañaron igual los demás sin conocerlo, solamente porque supuestamente era hincha de otro equipo. Sacaron su violencia, o sea, es como si yo hubiese ido a la cancha ese día y yo que soy una persona tranquila, en la cancha salió toda mi violencia, ¿entiende usted? O sea, un periodista acá en Córdoba dijo, en esa tribuna había profesionales, albañiles, gente que común, como cualquiera, que fue violenta por un segundo y se arruinó su vida. Parece que importa más que cualquier cosa el fútbol, quedó demostrado ahí. Importó el fútbol, una camiseta, más que la vida de una persona. ¿Habéis sentido la solidaridad de la gente o no? Sí. También nosotros estamos agradecidos con la gente, con todos los que aportaron datos, los testigos y también los comentarios y que hicieron ellos bien sobre Keco, sobre lo que pasó. También están los desubicados que dicen que se lo merecía, o el yo le pegué también. También están ellos. Eso existe también, ¿no? Sí, lamentablemente existe. ¿Qué hacemos con este odio que existe, con esta, ¿no?, con esta ira? Nosotros no podemos hacer nada más que llorar a nuestros muertos. Es la justicia, los políticos, los gobernadores, el presidente. Ellos tienen que ayudarlos con las leyes, que se cumplan, porque están, pero no se cumplan. Es corrupto el policía, el político. Nosotros queremos que empiecen a cumplir las leyes como se corresponde. Que un juicio no salga, que una madre que le robaron el hijo, le mataron el hijo de la forma que le mataron en la cancha, tenga que esperar 3 años y medio y 4 para que ella calme algo de su dolor. También es brutal la violencia que hay en los medios de comunicación, ¿no? Que al final se ha generado el que diga la tontería más grande, pero con la mayor pasión y la mayor locura, ese es el que acaba siendo líder, ¿no? El día del partido, el que lo tiraron a Emanuel, la noticia era que habían tirado a un hincha de Talleres de la tribuna. La noticia no era que le habían pegado a una persona y tirado por... Sí. La noticia era que habían tirado a un hincha de Talleres. O sea, lo que importaba que era hincha de Talleres, ese era el morbo. Los vieron todo lo que hicieron, todo lo que venía de allá, de la cancha, de sí, lo vimos, pero nosotros no pudimos hacer nada. Nos quitaron todo. Todo nos quitaron. La felicidad que él tenía. El centro que viene, palo, el remate de Aquino, quiere estar empate, salió el arquero Herrera, viene, ¡gol! ¡Vale, vale!
muy mal lo que hicieron los hinchas de empujar al chico y que se caiga. Porque a la familia la dejas sola, van a ver un partido de fútbol, van a divertirse, van a ver un clásico y terminan sin volver a la casa. Football in Argentina pretty much binds everyone together. It's their passion, their obsession, and it's deeply rooted in society. Football is quintessential and expresses the spirit of this nation. They identify completely with the game. It can get violent and emotional, like the struggle for truth between light and darkness, metaphorically speaking. But as Thiago said, playing football is meant to be fun. It should let everyone feel like a winner.